Hola chicas y chicos, como veis tenemos un paquetito de mi tienda de arte. Tenía que haber llegado ayer, pero no se ha llegado ahora. Lo vamos a abrir. A ver, son pocas cositas, ¿eh? A ver. Esto nada. Vale, la piruleta, como veis, sí está todo. Mucha caja. Ay, pues podrían haber puesto otra. Mirad, un poco más grande la caja, me la han doblado. Una tabla de corte de la marca Artemio. Y esta era de 32x32, creo. A ver. Sí. De 32x32. A ver si lo vemos. Se puede ver. De 32. Así. La próxima vez intentaré coger la de. Ay, mira, si lo pone aquí. 32x32 centímetros. Una más grande, la de A2. Para poner en la mesa. Pero viene doblada porque, ya les vale. Un cacho de caja un poco más ancha. Eran pocas cosas, chicas. Por San Valentín. La tabla. La guía para encuadernar. Que la probaremos haciendo un cuaderno para cocina para mi hija. Con unos sellos que nos mandó María Escarabé de cocina, unos sellos de alúa. Y hablando de sellos, este es el uno. Espera, a ver. Unos, mirad, los sellos estos de Julia Mutti. Me he cogido la marca Prima. Había cuatro modelos y creo que me he cogido los cuatro. Me cogí los cuatro. A ver. Y me he cogido los cuatro. Vamos a intentar abrir. Mientras que lo abrimos, escuchamos a nuestros amiguitos. A ver. Jope. No se me van a escapar, no. Una, dos. Viene bien protegido los sellos. Jope. Hostia. Dos bolsitas venían. Mirad, chicas. Entre los sellos que me mandó María y esto que me he cogido, primero voy a terminar con lo de mi sobrina. Como para sacaros. No me lo van a robar, no. Mira, chicas. El plan está. Claro, esto es 36. Pero no son iguales. No. Porque los grandes de Prima. Eso lo usan a mi hija. Eso para su cumpleaños. Ay, mira, esa no venía más que una bolsa sola. Qué raro. Mira, chicas. No sé si se ve. Creo que sí. Es que este no sé si tiene flash. Puesto flash. Ay.
Y este también viene solo una bolsa. En los dos primeros venían dos bolsas. Mira. Ya tenemos. Lo guardaré. No, espera. Voy a guardar las bolsitas donde venían la segunda bolsa. Aunque luego me lo meta en una carpeta de fundas. Mejor tenerlas cada uno bien guardaditos. Y como hemos comprado sellos, también pedí tinta activa. Aunque la negra en grande no había, me cogí en pequeña el kit número... Este era el 1. El 1. No, el kit número 2. De las activas en pequeño. Pero he visto, así para la próxima vez, que ha sacado también activa, pero de Tin Hall. Y son 3 paquetes. Que te vienen también 4. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darnos dedito arriba, suscribiros y compartir. Muchas gracias. Hasta la próxima.